Pasó a su reino donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Celebramos hoy la Eucaristía por el eterno descanso de Carlos Miguel Pavón Mesa y almas del Purgatorio, Julio Roberto González Fuentes, Jaime Guillermo Bernal Rincón y Gilberto Isaza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo la atadura de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador de piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que cada año nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio por estas fiestas que celebramos en el tiempo que logremos alcanzar las dichas de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que les había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó. Cantar con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, cantar con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya.
nuestra vida nos donó. Aleluya. El pecado redimió, Cristo Dios resucitó, nueva vida nos donó. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante el tiempo de la Pascua vamos a tener la oportunidad de ir siendo acompañados por el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde ellos van a ir hablándonos de todo el acontecer en la vida de esta comunidad primera, esa comunidad apostólica. Y es bonito que nosotros podamos no solamente ir siguiendo esta lectura durante este tiempo, sino también ir alimentando nuestra vida e ir siempre como adentrándonos y colocándonos
en la vida misma de la comunidad apostólica. Y yo quisiera que nos quedáramos ahora con dos enseñanzas. Y la primera es, a partir de una pregunta, yo cómo estoy haciendo presente en mi vida a Jesús resucitado. Y fíjense que esto parte de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. En estos días anteriores hemos venido escuchando cómo Pedro y los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en nombre de Jesús. Hacen una presentación y hablan del acontecimiento de la Pascua. Y hoy nos presenta a esos apóstoles y concretamente a Pedro y a Juan, que suben al templo y en el templo se encuentran con alguien que está pidiendo allí limosna. Y le dicen, fijando los ojos en él: no tenemos oro ni plata, cuanto tenemos te lo damos. En nombre de Jesús, levántate. En nombre de Jesús resucitado, levántate. Esa es la manera nuestra hoy de presentar y dar a Jesús. Tendremos que decir en estos días de encuentro, yo digo en estos días de familia, en estos días donde estamos todos reunidos en casa, estamos siempre diciendo: yo estoy presentando a Jesús y estoy dando lo que debo dar. Y es más paciencia, más tolerancia, más reconocernos diferentes, pero también esa manera de enriquecernos todos. Y por eso yo estoy allí diciendo lo que tengo, eso yo estoy aportando a mi vida de familia. Lo que tengo, estoy alegre haciendo aquello que debo hacer y que lo hago no simplemente porque me tocó, sino también como una experiencia y un ver nuevamente las cosas. Lo primero es nosotros cómo estamos siempre regalando y presentando a Jesús, y les digo, lo hacemos a través de la manera como nosotros continuamos viviendo siempre en nuestras casas y viviendo de la mejor manera. Y es la manera también de presentar a Jesucristo muerto y resucitado. Y la segunda manera, la segunda enseñanza, es Jesús presente en la vida de cada persona y en la vida de la comunidad. Escuchábamos el relato del Evangelio de San Juan, los discípulos de Emaús. Seguramente tantas veces hemos escuchado este mismo pasaje de los discípulos de Emaús, pero hoy reviste una connotación distinta porque se trata de ubicarlo en el tiempo de la Pascua y también en el tiempo que ahora, gloria a Dios, estamos viviendo. Y miren, Jesús presente en la vida de cada persona. Él está presente, van dos discípulos y es importante escuchar cómo estos dos discípulos se retiran de la comunidad para irse totalmente desorientados, no saben qué hacer, y entonces decidieron regresar a lo que antes estaban haciendo, porque no han entendido la resurrección de Jesús, y por eso se pone Jesús a caminar con ellos, presente en cada persona. Él está presente y por eso camina, está acompañándolos, empieza a escucharlos, lo que para ellos es desesperanza, desilusión, falta de sentido, y se pone a caminar con ellos. Y empiezan ellos a escuchar el relato
cómo les va anunciando esa presencia novedosa de su resurrección. Y dice el Evangelio, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en la Escritura. Camina con ellos, está presente en la vida de cada uno de ellos y luego presente en la vida de la comunidad. Si ellos iban desalentados camino a otro lugar, se regresan a prisa y van a la comunidad de los apóstoles, a decirles lo que ellos han visto y han vivido, lo que para ellos ha significado el encuentro con Jesús, cómo Jesús está presente en cada persona, en la comunidad y en la vida de la iglesia. Jesús no nos deja solos. Mis queridos hermanos, es lo que estamos viviendo en este encuentro y en esta manera nueva de estar viviendo en estos días de confinamiento, donde también nosotros sentimos que Él no nos deja solos. No podemos perder la esperanza. Él nunca nos deja solos. Él quiere que nos reforcemos a través de su palabra, que nos retroalimentemos con su palabra y podamos luego salir a contar esta experiencia maravillosa del amor de Dios manifestado en cada una de nuestras familias. Me sueño el día en que podamos de nuevo volver a abrir los templos, encontrarnos de nuevo, vernos las caras, ver esa experiencia nueva y que sintamos como los discípulos de Emaús hemos recorrido el camino, no sin falta de esperanza, con mucha esperanza, y regresamos de nuevo a ese encuentro y a ese dar testimonio de lo que hemos vivido, hemos celebrado y estamos gozando en la fe. Pidámosle al Señor y a la Santísima Virgen María que nos regalen siempre dar lo mejor de nosotros mismos, como lo hace Pedro y Juan. En nombre de Jesucristo, sigo este confinamiento regalando paciencia, amor, tolerancia y también estar siempre pendientes y presentes en nuestra vida, que Él camina con cada uno y camina con la comunidad. Señor, el sacrificio con el que has redimido a la humanidad
y concédenos bondadosamente la salud del cuerpo y del espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Encomendamos la feliz resurrección de Carlos Miguel, Pavón, Mesa y Almas del Purgatorio, Julio Roberto González, Jaime Guillermo Bernal Rincón, Gilberto Isaz, y nos unimos a Henry Alberto, que está cumpliendo hoy 30 años. Y así con María la Virgen, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a contemplar la luz de un nuevo sol, la paz podemos declarar, el triunfo del amor. Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. Venid a celebrar la Pascua del Señor, eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Unámonos con esta comunión espiritual. Jesús mío, creo que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento. Os amo sobre todas las cosas y deseo que vengáis a mi alma. No pudiendo recibiros ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Aquí, como si realmente hubieseis recibido a Jesús sacramentado en vuestro corazón, deteneos algunos instantes para hacer actos de amor y confianza y pedirle las gracias que más necesitéis. Como si ya hubieseis venido, os abrazo y me uno todo a vos. No permitáis que jamás me separe de vos. Eterno Padre, os ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados y por las necesidades de la Santa Iglesia. Oremos. Purificados plenamente de nuestras antiguas condiciones pecadoras, te pedimos, Señor, que la digna recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminada la Eucaristía, no se vayan, que vamos a tener la voz del pastor, que es la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Señora, María, tú, nuestra Señora, María, tú, nuestra Señora, María, tú, eres la gracia mía.
Un saludo bueno y especial para todos en esta voz del pastor, que es la voz de Dios. El padre Juan Manuel trató dos enseñanzas en la homilía muy bonitas. Yo quiero reforzar una, quizás reforzar, no será la palabra, sino seguir en esa línea, porque me gustó mucho. Y es este detalle. Nos cuenta el Evangelio que dos discípulos iban de camino a Emaús, a una aldea. Y miren lo que dice el Evangelio tan bonito. Mientras conversaban y discutían en ese camino, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Entonces, era lo que decía el Padre. En este caminar tuyo, personal, familiar, laboral, afectivo, en este trasegar de la vida, tú no vas ni solo ni sola. Padre, ¿con quién voy? Con Cristo resucitado. Cristo camina contigo, hace historia contigo. Por eso, ninguno de nosotros se puede sentir ni solo ni sola. Ninguno de nosotros se puede sentir desamparado. Tú no haces historia solo. Tú no haces historia sola. Los padres no hacemos historia solos. Cristo va caminando con nosotros, acompañándonos. Qué bueno que, como lo decía el Padre, en la familia sintamos esa presencia real, viva de Cristo, que nos ayude a vencer el miedo, que nos ayude a vencer la desesperanza, que nos ayude a vencer la rutina, porque en realidad el encierro, si no se vive desde la fe, se va volviendo un encierro rutinario, un encierro cansón. Mis amores, recuerden, así como Cristo caminó con estos dos discípulos de Emaús, camina contigo y no te deja solo. Damos la bendición, Padre. Sí, de perfecto, está muy bien. No hay más que decir, más que desearle a todos una buena noche. Que todos los días podamos recibir estos mensajes y que los recibamos para que nuestra vida también vaya creciendo en Dios, que es lo más importante. Y se me olvidaba invitarlos mañana a la hora santa, mañana jueves, hora santa. No recuerdo la hora, qué pena. Creo que es a las seis. Por Facebook, para que se conecten. Vamos a tener un momento de oración muy bonito de la mano de Dios. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.